Vamos. Bien, bienvenidos chicos al segundo o a la segunda parte de este taller muy especial que se les ha preparado para ustedes, ¿sí? Bueno, este tema lo tenía que dar el compañero Masache, pero tuvo un pequeño percance, ¿sí? Y me pidió de favor que yo les diera. Bueno, yo lo hago con mucho gusto también, ¿sí? Para que vean, para eso son los amigos, ¿no es cierto? Sí, estar en percances, estar en eventos, ¿ya? Y nos damos la mano el uno al otro, ¿ya? Ok, seguimos, ahora sí. Esta es la segunda actividad, es la actividad número 2. En una hoja tamaño A4 dibuja un árbol con todas sus partes. Este árbol, bueno, aquí está, antes de seguir, así más o menos, un árbol aquí, ¿ya? Con sus raíces, tallo, ramas, las hojas, ¿no es cierto? Sí. En este árbol representará la sexualidad y los niveles que la componen. Lea o lee la información y realiza lo que se solicita para cada parte del árbol. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la información? Esta de aquí. ¿Sí? La información nos dice que las raíces son el aspecto cultural de la sexualidad. Perdón. La parte cultural de la sexualidad son los mensajes que recibimos de la sociedad en general, las instituciones de nuestro país, de los medios de comunicación, radio, televisión, internet y de las demás personas a nuestro alrededor, acerca de qué cosa, de la sexualidad, ¿no es cierto? Sí. Bueno. Eso representa este árbol, ¿no es cierto? Sí, y la parte más importante que nos informa que la raíz, ¿no es cierto? Hace aquí una comparación figurativa, ¿no es cierto? Sí, que la raíz representa qué cosa. Representa a las instituciones de nuestro país, ¿no es cierto? De los medios de comunicación. En esta raíz están la radio, la televisión, el internet, las personas que están a nuestro alrededor, ¿sí? Ya, y te hablan acerca de la, ¿qué cosa? De la sexualidad, ¿sí? Primero vamos a ver la raíz, después el tallo, después la rama, ¿ya? Y la parte importante de la raíz nos indica que lo que están en la raíz, o sea, en la base principal de este árbol de vida de nosotros, ¿no es cierto? Sí. A cada momento, a cada rato, todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche recibimos información, grande información, ¿no es cierto? Y aparte de toda la información, recibimos acerca de la sexualidad, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es la actividad? Escribe en las raíces de tu árbol 3 ejemplos específicos de lo que te han enseñado en la cultura que debe ser la sexualidad. Aquí vas a poner, mire, yo ya les puse aquí, me adelanté. Vas a poner, por decir, un ejemplo sobre la sexualidad que has escuchado, has aprendido. Acá otro tema pequeño y acá, ¿no es cierto? Son 3 temas que tú has escuchado o te han dado clases, ¿sí? O has visto en el internet, ¿no es cierto? Sí, tú vas a poner aquí, ¿ya? Cualquier tema, 1, 2 y 3. Seguimos. Al reverso de la hoja, escribe tus pensamientos sobre estas preguntas. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? Ya, aquí está, mira. ¿Qué opinas de los ejemplos que pusiste en las raíces? ¿Crees que las redes sociales, aquí está, crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? Aquí vas a poner tú, por decir, de la sexualidad, no sé, qué sé yo, un tema, yo le pongo como ejemplo, prevención del embarazo, es un tema de sexualidad, ¿no es cierto? Prevención del embarazo, ellos te piden 3, ¿no es cierto? Sí.
Ya, pone prevención del embarazo, tú pones los dos más y tú pones aquí, en referente a la prevención del embarazo, ¿no es cierto? Te hacen la pregunta, ¿crees que las redes sociales y los medios de comunicación en general tienen algún efecto en cómo entendemos la sexualidad? Pero referente a qué cosa, al embarazo, ya usted va a poner si has aprendido, si te han has visto, te han enseñado por medio de la radio, la televisión, audio, ¿no es cierto?, sobre la prevención del embarazo, usted pone aquí de forma personal, yo creo que es pura mentira, pura falacia, sí, sobre la prevención del embarazo en cuanto al primer tema, después también pone el segundo tema y tercer tema, ¿no es cierto? Sí, bien. De acuerdo a lo que tú hayas vivido, o también pone aquí en cuestión del embarazo, de prevención del embarazo, le pone acá. No, sí, a mí me sirvió mucho o me ha servido mucho para esta cuestión del tema de la prevención de embarazo, sí, etcétera, etcétera. Bien, ya. Esa es la segunda, verán. La primera es aquí, tres temas, yo dije, ¿no es cierto? Ya dije uno, la prevención del embarazo, ya. Usted pone los dos temas más. Una vez que pone los tres temas, usted va acá a la siguiente, a responderse usted mismo. ¿Qué opina de los ejemplos que pusiste en las raíces, por decir, de la prevención del embarazo? ¿Qué opinas? ¿Que es muy bueno, es malo, es muy sencillo, es agradable? Ya depende de usted, ¿no es cierto? Sí, bien, seguimos. Ya vimos sobre las raíces, ahora vamos a ver sobre el tronco. Dice, el tronco representa el nivel relacional de la sexualidad, es decir, todas tus relaciones sociales, tu familia, tus amigos o amigas y todos los demás personas que conoces. Ya, bien, el tronco, entonces, ¿qué representa el tronco aquí en el tema? ¿No es cierto? Toda tu familia, todas tus relaciones sociales, tus amigos, tus amigas y todas las personas que conoces van aquí en este tronco, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? Dice aquí la siguiente actividad. Dice, ¿cómo ves que tus amigos o amigas, tu familia y tus compañeros o compañeras, hablan y viven de la sexualidad? Escribe tres ejemplos concretos en el tronco del árbol, ¿no es cierto? Sí. Ya hablan o viven de la sexualidad. Escribe tres ejemplos concretos en el tronco del árbol, ¿ya? Aquí tú vas a poner un tema muy específico sobre la sexualidad, ¿no es cierto? Sí. Entonces, lo vas a tener que hacer, ¿no es cierto? Sí. Bien. Los tres ejemplos. Y la siguiente actividad, ¿cuál es? Escribe al reverso de la hoja la respuesta a la pregunta. Lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. Ya. Por decir, pones un tema de que se hablan o viven de la sexualidad. Por decir, qué sé yo, la unión, como dije el tema anterior. La unión libre, ¿no es cierto? Sí, por decirle un ejemplo, ¿no es cierto? Pone aquí la unión libre y usted va a poner acá lo que se espera sobre la sexualidad es lo mismo que sucede en la vida real. ¿Ya? Usted hablan de la información de los medios de comunicación, del internet, de los amigos, ¿no es cierto? Sí, pero ¿usted cree que ellos dicen la verdad? La radio, la televisión, el internet, los amigos. A eso le está preguntando, ¿referente a qué cosa? A sobre la unión libre, puede ser un tema, ¿no es cierto? Sí, y usted le va a poner, bueno, en realidad creo que en la radio, en la televisión, a los que la beneficiaron, pone aquí, no, sí, es verdad, son muy importantes esos medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, o el internet, ¿no es cierto? O mis amigos, sí, ¿no? ¿Para qué? Ellos me han ayudado bastante en ese tema, me han prevenido, etcétera, ¿no es cierto? Sí, pues te va a escribir aquí, pero ¿de cuántos temas? De tres temas, yo solo le he dado uno, ¿no es cierto? Sí, son dos más, de dos más tiene que hablar aquí, ¿ya? Vamos ahora, ya vimos sobre la raíz, ya vimos sobre el tallo, ahora vamos a ver las ramas y las
hojas. Las ramas y las hojas representan el nivel íntimo de la sexualidad, es decir, nuestras relaciones románticas y sexuales. Esta es la parte de la sexualidad que, como las ramas de un árbol, pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Sí, bien, entonces, bueno, ¿por qué dice que pueden cambiar a medida que pasa el tiempo? ¿No es cierto? Porque la mayoría de nosotros o de ustedes ha tenido ciertas relaciones, ¿no es cierto? Su como dicen los chicos, su pelada, o como dicen las chicas, su pelado, ¿sí? Por otro motivo, a veces nos peleamos, se pelean y ya cambian de parejita, ¿no es cierto? Sí, y entonces por eso dice aquí que pueden cambiar a medida que pasa el tiempo, ¿no es cierto? Por cualquier circunstancia, ¿ya? Eso representa qué cosa, la rama. Ahora vamos a ver la actividad. A continuación verás una lista con algunos aspectos de la sexualidad. Ya te hace la pregunta, ¿en qué nivel del árbol consideras que se ubica cada uno? Escríbelos en tu árbol y recuerda que no hay respuestas incorrectas. Ya, bien, ¿qué tienes que hacer? Cada una de estas, por decir la discapacidad, las vas a poner, la escribes aquí. Si tú crees que la discapacidad es muy importante, la pones aquí. Si no, la discapacidad no me gusta, no es muy importante para mí, la pones acá arriba, ¿no es cierto? Sí. Y tú dices, no, qué sé yo, los métodos anticonceptivos para mí son muy importantes, le pongo en primera fila, le pongo aquí, ¿no es cierto? Sí. Y dices, no, para mí la ropa de moda, no, yo la pongo acá arriba, no es muy importante, ¿sí? Ya, usted de acuerdo a su interés, a su, ¿qué más? Dice aquí, el nivel, ya considera, ¿no es cierto? El nivel del árbol considera, vas a poner, ya, pero vas a poner todas, porque aquí está, ahí vean, 2, 4, 6, 8, 9, son todas estas, y de acuerdo al grado de importancia que tú le das, vas a ubicarlas, ¿no es cierto? Ese es facilito, ¿sí o no? Ya, solo copias y le pegas nomás, ya. Bien, ahora, eso no es solo la actividad, vamos a la otra, la siguiente, de la misma, pero selecciona uno de los aspectos de la sexualidad de la lista anterior y escribe un microensayo que fundamente el nivel, ¿no es cierto? Si tenemos raíces tallojas en el que lo ubicaste, ¿ya? ¿Qué significa eso? Por decir, usted va a hablar, qué sé yo, déjeme ver aquí, vamos a ver un tema sobre la educación. De todo lo que están aquí, usted coge el de la educación, ¿no es cierto? Sí, y lo va a plasmar aquí, lo pone aquí, educación, ¿ya? Otra que, qué sé yo, quiere hablar de los métodos anticonceptivos, lo pone aquí. Solo un tema nada más, ¿sí me entienden? Otro que quiera hablar, por decir, de la ropa de moda, pone aquí ropa de moda. Ahora vamos a hacer un microensayo, una introducción, el desarrollo y conclusión, por decir introducción, le pone ahí rapidito, bueno, para mi familia, para mí no es muy importante, o es muy importante utilizar la ropa de moda, o también lo puede poner, es muy importante en esta época navideña, ¿no es cierto? La ropa de moda, sí, ya que con ello podemos andar tranquilamente, sí, puede ser, ¿no es cierto? Sí, una pequeña introducción. ¿El desarrollo cuál es? Le pone ahí la selección de la ropa de moda, actualmente está muy por los aires, por la situación que estamos pasando, ¿no es cierto? Sí. ¿Y la conclusión cuál es? ¿Ya? Que a pesar de las circunstancias, vamos a estar bien vestiditos, ¿no es cierto? Sí. No necesariamente con ropa de moda, ¿sí? Ya, esto es un micro ensayo. Esas tres cositas van a poner aquí. No estamos pidiendo, ni estoy pidiendo que hagan unos 10 o 20 hojas, nada más unas dos o tres líneas de cada tema, ¿no es cierto? Sí, bien, déjenme ver si hay más, creo que ya no hay más. Bien. Ya, bueno, ¿alguna pregunta, chicos, o no?
alguna pregunta que no les quedó claro, por favor, envíen sus datos, dos nombres, dos apellidos aquí en el chat para tenerles ahí de referencia que han asistido a la reunión antes que termine. Ya vamos a empezar con la compañera Alicia Barona. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan que hacerme, por favor? ¿Algo que no entendieron? Nadie. Bueno, si todo ha entendido, todo está claro. Por si acaso, si alguien no entendió la tarea, yo se las puedo enviar en Word para que usted la haga por interno, ¿ya? Sí, eso tiene que usted enviarle a su tutor la tarea. A cada, de cada curso, cada alumno tiene que enviar la tarea que de este taller número 2 y del taller número 1 tiene que enviar a su tutor por interno, ¿ya? No crean que esto va a ser en vano, ¿sí? Sin hacer ninguna actividad, ¿ya? Bueno, si no hay preguntas, me retiro, pero antes de retirarme, por favor, les pido que se unan a las 9 más o menos, ya depende del compañero Masache que agende la reunión. Sí, bueno, sin más, nos vemos, chicos, pasen bien, se me cuidan.